Bueno, se ha promovido la conformación de la red de gobiernos estudiantiles del Cantón Ibarra para fortalecer organizacionalmente a cada uno de los gobiernos estudiantiles y además proponer una agenda de trabajo de toda la red de tal manera de hacer eventos y acciones que trasciendan en el colectivo no solamente del estudiantado secundario, sino también del Cantón Ibarra. Así que acaban de firmar un acta de compromiso de esta corresponsabilidad de los gobiernos estudiantiles presentes y el compromiso siempre de trabajar conjuntamente con la Dirección Provincial de Educación en el tema de consejos estudiantiles y cómo incidimos en la participación directa en todos los espacios sociales, tanto de Ibarra como de la provincia de Imbabura. Vamos a plantear ya una siguiente reunión en la que los mismos gobiernos estudiantiles van a plantear una agenda de trabajo, pero lo principal es concientizar sobre el rol fundamental de la juventud en el proceso actual de nuestro país, de nuestra provincia y sobre todo, como decía anteriormente, fortalecer la participación directa de los jóvenes líderes, representantes y representantes legítimos de cada uno de los colegios del cantón. Del gobierno provincial de Imbabura, desde la vicepreefectura, articular esta iniciativa conjuntamente con la red de gobiernos estudiantiles que ya se tiene formada en el cantón Otavalo, continuar con los demás cantones de tal manera de fortalecer la red provincial de consejos de gobiernos estudiantiles secundarios de Imbabura. En la articulación, en la facilitación de los espacios, en llegar a la agenda conjunta, en la gestión, en el apoyo a la gestión de los gobiernos estudiantiles y de la red hacia los eventos que tienen programados en cada uno de sus planes de trabajo.